yo soy Javier Araya de Costa Rica. Venimos a participar en el Campeonato Centroamericano de Motoenduro. En este momento me encuentro liderando el campeonato en la categoría Super Expertos A y en la absoluta. Gracias a Dios, el Motoclub de Costa Rica y Araya Motos me ha dado una moto excelente y nos ha ayudado muchísimo para venir hasta acá. Y las expectativas para esta carrera son mantener el liderato del campeonato para ir a la última y tercera fecha a consolidarnos como campeón centroamericano. Bueno, mi nombre es Rainer Caballeros, soy de Guatemala y estamos aquí hoy corriendo la segunda válida del centroamericano. Actualmente estoy en tercer lugar en Super Expertos A. Y pues bueno, las condiciones del clima y de terreno aquí son bastante favorables. Esperamos un clima bastante seco, con poco lodo, y bueno, eso nos favorece hasta cierto punto. Muchas libres de vereda y bueno, pues realmente lo que nos gusta de manejo. Honduras se ha caracterizado por enduros bastante fuertes y eso es lo que estamos esperando para ver qué papel logramos hacer aquí. Venimos con la mentalidad de venir a arrebatar el primer lugar para culminar en El Salvador, cerrando el campeonato de Super Expertos B, tratar de cerrarlo en primer lugar siempre. Creo que va a ser una carrera muy difícil, por lo que han dicho, bastante técnica y dura. Hay mucha piedra y creo que preparados sí venimos. He estado corriendo lo que son el campeonato latinoamericano también, entonces creo que nos va a ir bien, pues. Bueno, sí, mi nombre es Jorge Aguilar, piloto del Salvador. Con respecto a lo que es la primera fecha Guatemala, de lo que es Coenca, nos fue bastante bien, ya que en realidad estuvo lloviendo mucho, hubieron muchas dificultades, pero logramos clasificar el primer día en primer lugar y tercero general, pero el segundo día, como hubo una evaluación de los dos días conjuntos, en el promedio salimos mal debido a falta de comunicación. Ahora pues esperamos hacer una buena labor en cuanto a lo que es aquí en Tegucigalpa, ya que el terreno está apropiado para poder hacer mucho, pero como siempre, con la misma aptitud de siempre de poder salir adelante, y de igual manera lo estaremos esperando para cerrar Coenca en El Salvador, en el cual también tendremos lugares muy bonitos para que lo puedan disfrutar todos los pilotos y los familiares de los pilotos. Para mí es un gran honor correr por primera vez un Coenca centroamericano en mi categoría Super Experto, que para mí es un principio. Tengo 3 meses, solo inicié este año como Super Experto y estoy aprendiendo cada día más, y hoy voy a dedicar todo mi esfuerzo y todo mi sudor a nombre de Honduras. A mi piedra me encanta. Ese es el orgullo del enduro. Ahorita vengo bajando, venimos del Aguacatán, la ruta está preciosa, todo lastimosamente se nos acaba de quebrar la clavícula, un costarricense, apellido McClough, creo que es. Ahorita yo voy a traer, la ambulancia ya está esperando, yo ahorita tengo que ir a traer otro piloto para que me ayude a traer la moto desde allá, y bueno, espero que todo salga bien. Mi nombre es Maynor Castro, el rango que tengo es sargento raso de bomberos. Estamos cubriendo lo que es el evento de aquí de Moto Enduro.
el cual viene una persona con posible fractura de clavícula de la parte del aguacatal. Entonces estamos esperando que vengan los otros compañeros en moto que lo vienen bajando para hacerlo trasladado en la ambulancia de nosotros hacia el lugar hospitalario. La Llorona, estamos en el campeonato centroamericano y han pasado los mejores corredores. El día de hoy corrimos la segunda fecha del Campeonato Centroamericano de Moto Enduro. Hemos tenido alrededor de 185 corredores solo en motos, más las cuatrimotos. La ruta se puso durísima con el transcurso que fue pasando tanta moto, se fue complicando la ruta. Muchísima piedra, la gente está contentísima. La última etapa encontramos un naciente de agua y se abrió más de la cuenta y se puso complicadísima la ruta. Y esa etapa creo que va a definir lo que es la carrera al final. Tratamos de hacer pues lo mejor posible como Honduras y estoy seguro que vamos a salir con buen resultado al final. Informarle a todos los que siguen este deporte que la segunda fecha Cuenca que tuvimos acá en Honduras realmente considero que ha sido un éxito. La ruta, todo el mundo está contento con la ruta, han tenido la oportunidad de correr, de mostrar sus destrezas. El encintado ha sido un espectáculo, un show. Creo que el ambiente que se maneja aquí motociclísticamente ha estado a la altura y esperamos seguirlo haciendo crecer. Invitamos a todas las personas que no están participando que se metan a este deporte y nos acompañen en el próximo Centroamericano, el próximo año. Para nosotros, Yamaha Ultramotor, nos sentimos muy orgullosos de haber participado y pues patrocinado esta magnitud de eventos como es el Cuenca Enduro que se llevó a cabo aquí en Honduras. Pues como verán, siempre estuvo el respaldo técnico, también la presencia de imagen y pues todo lo que tenemos con el Team Yamaha, ¿verdad? Que también creo que tuvieron muy buenos resultados en este campeonato.